Hoy tenemos la visita, como hemos prometido, del doctor Ricardo Iboscus, que tendremos este mano a mano con él y conociendo también un poco más de toda su historia, ¿no? Más allá de hablar de política, ¿no? Me interesaría más conocer un poco más de toda su historia. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, un muy saludo bien. Para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, decíamos un programa tal vez atípico, ¿no? Siempre hablamos de política en todas las ocasiones que nos ha visitado. Bueno, y me gustaría conocer un poco más acerca de su vida, de su historia, y bueno, remontarnos a sus inicios, ¿no? Donde estudió aquí en San Martín, nació en San Martín, y bueno, ¿cómo fueron esos primeros años luego de recibirse de abogado? Sí, como usted lo dice, es cierto, yo nací en el partido de San Martín, me he casado en San Martín, tuve mis hijos y ahora aquí también están mis nietos. Es decir, es toda una vida, ¿no? Es decir, así, nunca desde ese punto de vista me trasladé a otro lugar. Entonces uno siente un reconocimiento especial hacia lo que es su patria chica. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que hay aquí un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, y cuando usted hacía referencia al hecho del título de haber salido como abogado. Sí, bueno, eso fue en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y mi estudio, por supuesto, lo tuve aquí en San Martín, en la localidad de Ballester. Durante muchos años ejercí la profesión, aproximadamente 30 años, ¿no? La ejercí hasta el momento, porque yo antes había sido electo como senador. Entonces, como senador en la provincia pude compatibilizar, porque martes, miércoles y jueves yo estaba en La Plata, lunes, viernes, sábado y domingo, aquí, los lunes y viernes atendía el estudio. Pero claro, al llegar a la intendencia eso se hizo imposible. Aparte que parecía poco ético de seguir actuando como abogado siendo intendente. Entonces, allí es donde tomo la decisión de dejar la profesión, ¿no? Dejo la profesión, me costó mucho. Yo recuerdo que fue un cambio de ambiente muy abrupto. Te recuerda cuando yo entré, era muy complicada la situación, directamente una situación de anarquía, un caos. Usted sabe que durante aproximadamente un año y medio estuve como angustiado, recordando mi profesión de abogado, porque yo realmente me sentía cómodo como abogado, me gustaba la abogacía, y la ejercía con cariño, ¿no? Así que bueno, pero después todo eso pasó, me fui acostumbrando a la nueva vida en la intendencia y pude superar mi problema psicológico, vamos a llamarlo así. Bien. ¿Y cuál fue el momento en que decidió postularse a la intendencia y, bueno, el momento en que dijo, voy a seguir por este camino, ¿no? Y no sé si después se imaginaba todo lo que vendría. Sí, yo había sido legislador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y recuerdo que estamos en el año 98 aproximadamente, no tenía previsto una actividad determinada, me ofrecieron que fuera candidato a intendente, yo no tenía mayor interés en ese momento en ser intendente, pero me planteaban de que en las encuestas era el que mejor daba, entonces de esa manera íbamos a poder sacar algún concejal más, me lo planteaba como una cuestión de militancia, es decir, reconociendo que en ese momento no había posibilidad de ganar. Y bueno, finalmente acepté, comenzamos más de un año, ¿no? La campaña, y a medida que se iba acercando el momento, yo notaba que había mucha empatía con la gente. Es más, una vez organizaron un acto, porque hasta ese momento la llevaba bárbaro, ¿no? En la zona también de Ballester, las cámaras empresarias se habían reunido todas ellas y habían organizado un acto, mucha gente, estaba repleto. En ese momento había mucho interés por lo político, por lo institucional. Y noté cuando hablamos los candidatos, estaba un candidato que era supuestamente el caballo del comisario, ¿no? Que era el que iba a ganar.
yo noté que la respuesta de la gente fue mucho mayor hacia mi persona. Me impactó, tanto es así que otro candidato se sintió molesto pensando que le habían hecho alguna cama o cosa por el estilo. Yo sabía que no, no habíamos hecho nada. Recuerdo cuando terminó esa noche, me fui a casa, me acosté y no pude dormir. Me quedé pensando, porque si en un ambiente como ese había pasado eso, quiere decir que había posibilidades de ganar. Bueno, entonces me preocupé un poco más, armando los equipos, preparando todo lo que hay que organizar para hacer una intendencia seriamente. Y se dio, la verdad que se ganamos las elecciones por amplia mayoría y así fue como, sin quererlo, me convierto en intendente y allí estuve durante 12 años, es decir, durante los tres mandatos, ¿no? Sí. Y imaginaba todo lo que vino después, o sea, que ibas a ser reelecto y haber vivido todas las situaciones y momentos que vivió. No. No, 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 la verdad que es más, ustedes saben que en todo esto, además de lo que se plantea hacia la gente, están las internas. A poco andar sobrevino la gran crisis de los años 2001, Exacto. 2000, 2001, es decir, muchos problemas, cae un gobierno poco antes. Esa crisis hizo que, por ejemplo, yo pasara a tener minoría en el Consejo Deliberante, porque era una situación muy complicada. Incluso en determinado momento, hasta me hicieron un planteo para tratar de suspenderme en el mandato. ¿No? Recuerdo que estuve aproximadamente respondiendo preguntas unas 7 horas, pero bueno, no le salió, le salió mal a los que habían organizado eso. Y entonces continuamos, pero yo ya me quedé sorprendido con alguna de las personas, dice, que integramos al mismo partido. Entonces por eso decidí, en base a lo que había ocurrido, de armar un partido vecinal. ¿No es cierto? Me separo, armo un partido vecinal, me decían que estaba loco, que con un partido vecinal en el conurbano era imposible ganar, pero no importó. Yo entendí que lo otro había llegado a su fin, lo vi demasiado, no sé si la palabra es muy fuerte, podrido, ¿no? Y que ya ahí no tenía nada que hacer. Ganar o perder no me interesaba, digamos, pero fuimos a la elección y se dio la circunstancia que sí, que ganamos. Ganamos, es más, escuché el que era gobernador en aquel momento que por radio informaba que había ganado su candidato, ¿no? Y yo recuerdo que lo llamé por teléfono y le pedí que no vendiera pescado podrido porque no había pasado al revés. Claro, él no es que lo hubiese hecho con mala intención, sino que le habían pasado mal Claro, sí. los resultados, ¿no? Bien. Y si tiene que definir algún momento en su vida que fue el mejor momento, ¿cuál fue? En toda mi vida. No sé, para mí algo muy importante fue haberme recibido abogado, ¿no? Era algo que desde pequeño quise. Mi madre quería que fuera médico, pero no lo sentía, ¿no? No lo sentía ella. Creo que la defraudé en ese sentido, pero realmente no servía para eso. Estudié abogacía y el hecho de haber llegado para mí fue muy, muy importante, muy importante. Y de no haber hecho abogacía, ¿qué hubiese hecho? Ah, eso no sabría decirlo, es decir, ¿qué hubiese hecho? Sí podría contestar qué voy a hacer en mi próxima vida. Ah, bueno, así, sí. Porque me ha entusiasmado mucho y tuvimos mucha actividad en estos años en el municipio, el campo internacional, ¿no? Más con la caída del muro de Berlín, con todo lo que significó. Entonces, en mi próxima vida me voy a dedicar a las relaciones internacionales, así que ya me va a ver como diplomático. Bien, perfecto. Bueno, en instantes continuamos con más edición limitada. La Maison de la Elegancia, 15 años, novias, comuniones, bautismos, madrinas, cortejos, fiestas, accesorios.
Pellegrini 1912 San Martín, 4-755-1357. La Maison de la Elegancia, para vestirte como una reina. Doctor Miguel Ángel Candioto, un equipo especializado en lograr los mejores resultados en la rehabilitación vocal con tratamientos y técnicas de última generación. Implantes dentales, blanqueamiento dental, carillas de porcelana, escultura labial con ácido hialurónico. Moreno 3551 San Martín, 4-713-1805. Te recuerdo que podés llevarte un par de invitaciones para un almuerzo o cena en el restaurante El Encanto. Simplemente te comunicas, nos dejas tu mensaje y podés ser el ganador de este par de invitaciones para disfrutar de platos típicos de la gastronomía peruana. No te olvides, comunícate por mensaje de texto o WhatsApp. Y continuamos aquí en Edición Limitada, hoy con la presencia del doctor Ricardo Iboscus. Y me gustaría recordar alguna emoción, ¿no? Algún momento vivido que le traiga alguna emoción. Y podría ser el hecho de haber conocido el lugar donde nacieron mis padres. ¿Cómo fue eso? Cuando yo estaba en la legislatura, Lituania fue el primer país que proclama su independencia de los soviéticos. Todos creíamos que los iban a aplastar, ¿no? Yo presenté un proyecto de apoyo a la lucha del pueblo lituano por la independencia, que lo votaron todos los bloques, y que mandamos a Naciones Unidas, pero en el camino se produce la caída del muro de Berlín. Y el ejemplo lituano lo fueron siguiendo el resto de los países, con lo cual ya la situación se convirtió en permanente, ¿no? Entonces, al año y medio, yo estaba en la legislatura en aquella época, recibo una invitación para visitar y conocer las instituciones. Entonces viajo en forma oficial. En esos días, bueno, era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero el domingo tenía libre. Y a mí me habían asignado un coche de la Cancillería, un chofer y una traductora. Y les di, yo tenía en el bolsillo un sobre con la dirección de una hermana de mi padre, que era un pueblo donde me explicaron que estaba unos 100 kilómetros. Entonces salimos el domingo a la mañana, llegamos, ubicamos el pueblo, después encontramos la casa. Me llamó la atención las casas, las puertas no están en el frente, sino que están por la parte de atrás en esa zona, ¿no? Pero yo golpeaba y no salía nadie, abrí la puerta, entré, no había nadie, me puse a caminar, había una quinta muy grande, y vi una persona que estaba trabajando la tierra, ¿no? Entonces me acerqué a ella, la mujer cuando vio que me acercaba se paró un poco sorprendida, y yo le pregunté en lituano, ya lo había practicado, sí conocía a Leonardo Iboscus, ¿no? Sí. Que era mi padre, que tiene otra pronunciación allá. Claro. ¿No? Ella me mira, como sorprendida, y me dice, me dice el lituano, y yo la entiendo. ¿Cómo no lo voy a conocer si es mi hermano? Habían pasado 63 años desde que mi padre se había ido. Cuando a la mujer le dije quién era, casi se desmaya, ¿no? Entonces, eso de quién era, cuando le dije quién era a través del intérprete ya, ¿no? Entonces, bueno, me hizo recorrer con los familiares todo. Pero en ese viaje no pude encontrar familiares de mi madre, ¿no? A pesar que tenía más datos. Entonces, pasaron varios años y estando en la intendencia, nosotros firmamos un convenio con un municipio de Lituania, ¿no? Y un día, a través de ese convenio, vienen de la televisión lituana y me hacen una entrevista. Sí. Parece que a través de ese programa,
de televisión en Europa, lo ven unos familiares de mi madre. Ah, Y le mandan por internet a un hijo mío. ajá. Entonces, a veces lo que son las casualidades, yo justo viajaba a los 15 días a esa ciudad donde ellos estaban. Qué justo. Así que viajamos, y a la noche, cuando terminaron, bueno, todas las cuestiones protocolares, ¿no? Lo que estaba previsto, me estaban esperando 8 familiares, en el hotel, ¿no? Una de las cuales era una hermana de mi madre que todavía vivía. Algo realmente emocionante, ¿no? Son esas cosas que nosotros con ellos, es más, hubo muy buena relación a tal punto que nos ofrecieron una especie de zona franca para que todas las empresas de San Martín que quisieran exponer su producto y que quisiera vender a los países de la región pudiera hacerlo. Entonces, el costo era ridículo, ¿no? Muy sencillo, y a las empresas no les salía nada, y lo hicimos y empezó a funcionar. El año pasado, en octubre, estaba dando una charla, en un lugar, y un señor pidió la palabra y me dijo que quería informar que había hecho su primera exportación en Europa, creo que a Ucrania, a través de ese proyecto que nosotros habíamos iniciado allí. La verdad que me puso muy contento, ¿no? ¿Qué es lo que más le da felicidad, Yo no? creo que pasa por la familia, exactamente. Es decir, nosotros nos casamos, el hecho de habernos casado, los hijos, y ahora esa felicidad se traslada a los A nietos, los nietos. ¿no es cierto? Exacto. Yo tengo uno de mis hijos que se ha casado y tiene la parejita, un varón y una nena. Y después tengo al otro que continúa soltero y que se resiste, por más que nosotros, usando una expresión, que antes usaban las mujeres, que le decimos que ya está en edad de merecer, parece que no conseguimos convencerlo. Pero sí, yo creo que el aspecto familiar es lo que a uno lo hace más feliz, ¿no? Cuando las cosas marchan bien. Me gustaría saber si volvería a la intendencia. Y yo creo que hay una cuestión generacional, ¿no? Se hace complicado. Uno es lo que le gusta, por supuesto, lo que le gusta. Nosotros, cuando hablamos de que al principio era muy complicado, al final ya, a pesar de que San Martín no es un municipio sencillo, pero era todo mucho más fácil, ¿no? Estaba todo mucho más encarrilado. Así que bueno, yo creo que eso es algo que en definitiva va a decidir el destino, ¿no? Seguro que sí. ¿Y un sueño que tenga por cumplir todavía? Algo, algún deseo, ¿no? Que uno siempre tiene sueños y deseos. Bueno, el sueño es que mi hijo soltero se case y que Ah, también bueno. tengamos nietos por ese lado. Bien. Ay, me faltó preguntar, ¿en la vida pasada qué fue? ¿Qué fui en la vida Sí. pasada? Bueno, en alguna, por ejemplo, en la Edad Media, creo que estuve como sacerdote. Ah, bueno, todo puede ser. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy acá y bueno, un gusto de haber compartido esta El entrevista. gusto ha sido mío, realmente ha sido para mí un placer haberla acompañado hoy. Radiográfica TV Web Producciones, conducción de eventos, sonido e iluminación, shows musicales, publicidad, grabación de centrales telefónicas, realización de documentales institucionales o familiares. Radiográfica TV Web, una solución a tus proyectos. Liga del Comercio y la Industria de San Martín, 105 años facilitando la gestión empresaria. Informes www.ligadecomercio.com.ar 4755-0354 4713-6923. Licenciada Lucía Stork, psicóloga clínica. Amplia experiencia en resolución de cuadros clínicos como trastornos de ansiedad, fobias, depresión y estrés. 15-51-18-60-38. Honorarios accesibles. Aprende a manejar en Autoescuela Full Car. Auto 0 kilómetro con aire acondicionado. Moreno 3186 San Martín. 4752-2984. 15-54-98-0878. www.autoescuelafulcar.com.ar. En Ballester te esperamos en Espacio Puentes,
Acércate a Avenida Argentina 4448 o comunícate al 15 5348 4520. Dinámica Mental, Método Silva. Reiki, curso teórico práctico con certificados oficiales para conectarte con la fuente de energía universal. Estamos aquí en Emprender San Martín, en la Liga de Comercio y la Industria de General San Martín, con Pablo Nunati, ex árbitro del fútbol argentino, y bueno, con una propuesta diferente en esta oportunidad en Emprender San Martín. Ha sido orador hace instantes, y bueno, contanos cuál fue tu experiencia aquí en este Emprender. A ver, buenas noches. Es difícil, cuando uno, después de tantos años de actividad profesional, con respecto al arbitraje, tiene que hablar de la parte de emprender, no es que le cuesta, pero bueno, la gente no sabe de la otra faceta, ¿viste? De la parte del árbitro, digamos, fueron los últimos 10 años, pero uno es árbitro hace 25, pero hace 25 años no podía vivir del arbitraje. Entonces, como que el emprender era algo que estaba muy metido en la cabeza de uno, muy, muy... A ver, el trabajar, el emprender es trabajar también, ¿no? Siempre tratando de buscar cosas nuevas, nuevos emprendimientos. Yo he tenido kiosco, pañalera, lavadero de auto, Habana. He tenido un maxi kiosco muy grande. He tenido cibercafé. He tenido un negocio de ropa. No sé qué me deparará el destino más adelante, pero es como una... Es medio como una cultura. El emprender es una cultura. A ver, no siempre te va bien. Hay momentos y momentos en la vida que... momentos de la vida y momentos económicos, obviamente, del país, que muchas veces te llevan a regular y a bajar un poco las revoluciones y no emprender, pero más tranquilo. Yo digo que nunca hay que bajonearse, que nunca hay que dejar de meterse en la cabeza que hay que trabajar, porque para mí el laburo es salud. Ser profesional en lo que haces, tratar de ser ordenado, porque si emprendes algo y tenés desorden, lo más probable es que te vaya mal. Y después, obviamente, tenés que tener la cuota de suerte, ¿no? Si no tenés la cuota de suerte, se complica. ¿Y cómo fue que decidiste por el rubro de cafetería, no? Porque, bueno, me decís que pasaste por diferentes rubros, ¿no? Pero en este momento decir, bueno, elijo esto. A ver, en Habana fue una casualidad porque tengo justamente un futbolista que tiene confitería Habana hace muchos años, que es Claudio Úbeda, hoy técnico en la Sub-20, hace poquito. Él fue el que me llevó a tener una cafetería, la primera en Casero y la segunda en San Martín. Bueno, nada, me gustó la propuesta, me gustó que, a ver, no sé si llamarla multinacional a la empresa, pero sí es una empresa que es muy importante en el país y lleva casi 100 años en Mar del Plata, y me pareció una empresa seria, y me daba la sensación que era apostar a algo que no podía ir mal. Si bien el esfuerzo laboral lo tenés que hacer, si bien, como decía antes, el feedback con los empleados lo tenés que tener, con los comensales lo tenés que tener, pero era pensar que Habana era una marca registrada ya. Entonces era como que, a ver,
No digo que era más fácil, porque no fue más fácil, es más, tuve que innovar por la competencia, tuve que innovar en lo que es el almuerzo. Habana no estaba muy caracterizado por lo que era almuerzo, sin embargo, Habana San Martín tiene almuerzo. Siempre hay que pensar en innovarse constantemente, para no solo para la competencia, sino porque está bueno que al cliente le des algo nuevo todos los días. Exacto, ese plus que te hace diferente, ¿no? Yo creo que es así. Sí, no tengas duda. Bueno, te agradecemos mucho y felicitaciones por este premio que, por supuesto, mostramos por aquí. Emprender San Martín, edición 2016, a Pablo Lunati en agradecimiento por su participación como orador en Emprender San Martín. Nos vamos, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.